¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Tengan ustedes muy buenas tardes. Le damos una cálida bienvenida y gracias por acompañarnos en esta transmisión. La verdad, no nos podemos quejar. Es una tarde preciosa. Tenemos un clima maravilloso que nos va a acompañar durante toda la jornada. Todavía está llegando gente al estadio que está casi cubierto en toda su capacidad. El ambiente es magnífico. Realmente no nos podemos quejar, insisto, solo resta decir ¡que viva el fútbol! Hoy, el Teatro de los Sueños está engalanado para la ocasión. Las imágenes de Old Trafford son extraordinarias, sobre todo las de la tribuna de Stretford End. Si alguno recién se está acomodando, les avisamos que esto ya está en marcha. Manchester United frente a Manchester United. ¿Qué me contás, Diego, del nuevo entrenador que contrató el equipo? Fue el tema de la semana. Todos están hablando de lo mucho que le puede aportar a este equipo semejante entrenador. Me parece que su reputación habla por sí sola. Es un técnico con mucha experiencia que sabe cómo llevar adelante un vestuario. Si los dirigentes están buscando armar un equipo plagado de estrellas, entonces tienen al hombre indicado. Abre muy bien la defensa con este pase. Mete el centro. Gana arriba, cabezazo. El arquero, impresionante el uno. Impresionante para el arquero. Enorme reflejo para reaccionar ante ese remate que iba muy bien colocado. La juega profunda. Ah, pero mirá qué lindo lo que hizo. Pero que viva el fútbol. Dominando se encuentra. ¡Gullit! ¡Gullit! Maradona recupera la pelota. A ver esta. Si meten una buena contra puede terminar en gol. Tira un pase largo al vacío. Le pegó nomás. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Manchester United! Verdaderamente increíble. De pie para aplaudir, para verlo una y mil veces. Una volea increíble. Lo más sencillo era mandarla a la tribuna, pero le pegó con una técnica exquisita. El partido está 1-0. Nos tiene acostumbrados a este tipo de cosas. Cuando el equipo más lo necesita, siempre responde. Es un jugador temible. Esta es clara. Puede pegarle. Es un pase que rompe la defensa. Intenta un pase al vacío. Por favor, también está raro. Pusieron contra las cuerdas al rival generando muchísimas situaciones claras de gol en estos últimos minutos. Ojo con no aprovechar alguna de estas oportunidades, porque sabemos que los goles cerrados los pueden lamentar al final. Vale, atención que ya le pegó. Pasa a través de la defensa. Buscan entrar por afuera con ese pelotazo. ¿Qué dirá? La tira lejos de su campo. Mete el cuerpo, traba y gana. Se queda con la pelota. Maradona. Traba, lucha y gana el balón.
La resuelve reventando esa pelota. Gullit y la pelota. Maradona lucha por no perderla. Abre la defensa con un pase entre líneas. La juega por afuera. ¿Cuánto espacio dejaron? Buen despeje en zona peligrosa. ¿Qué dirá? ¿La aguantará? La tira larga cerca del área. Busca al delantero. A ver si lo encuentra. La juega larga. A ver si llega. Ahí va el disparo. Brillante el arquero. Espectacular. Nunca vi una reacción igual. Fantástica. Tremenda tajada. Beckham se prepara para tirarlo. Cuidado que es un especialista y se la pone como con la mano en la cabeza a los compañeros. Intenta alejar el peligro de su área. Ahí va, puede tirar. Uy, qué pena, estuvieron muy cerca. Al final fue un buen remate. Si convertía, estaríamos hablando de un golazo. La saca fuerte hacia arriba. Biglia. Solo un grito de gol hemos tenido en el partido. 1-0 el marcador. Se la pasa al arquero. Tira un pase largo hacia adelante. ¿Qué dirá? Decide abrirla por la derecha. Se la saca de encima. Guendouzi. Abre el juego y lateraliza el ataque. Allí va, directo al área. Señoras, señores, se concluye la primera mitad. Final del primer segmento. Ha terminado este primer tiempo. Vivimos, sentimos, disfrutamos unos 45 minutos a puro fútbol, más que interesantes. Esto está 1-0 y con un final abierto, amigos del fútbol. ¿Qué análisis se puede hacer de la primera parte? Reflejó su supremacía en cuanto a nivel de juego, pero no en el marcador, al menos por ahora. Un poco por falta de contundencia y también por aciertos del rival. Muchos esperaban una diferencia más abultada, pero no fue así. El marcador está 1-0. ¿Quién sabe qué pasará en la segunda parte? Se inicia el segundo tiempo. Manchester United está ganando por la mínima diferencia. Messi abre muy bien la defensa con este pase. Giggs la tira lejos de su campo. Pone bien el cuerpo, limpio, sin falta y se lleva la pelota. ¿Qué dirá? Sánchez. Biglia. Le ponen el cuerpo para moverlo. Salen de contragolpe. Abre la defensa con un pase entre líneas.
Buen corte, recupera la pelota en su propio campo. Giggs la saca fuerte hacia arriba. La juega profunda, dispara al arco. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Gol! Aumentan la diferencia, la distancia en el marcador es de 2 goles. Cuando el contraataque es jugado con inteligencia y velocidad es medio gol. Ya no se pueden seguir cometiendo esos errores infantiles en la mitad de la cancha, sabiendo cómo maneja la contra este equipo. Le responde con goles al entrenador. Estuvo certero el DT. Qué manera de entrar en el partido. Inmejorable. Manchester United amplía la ventaja 2-0, amigos del fútbol. El 2-0 empieza a allanar el camino. Si mantienen este ritmo, no creo que sufra mayores sobresaltos. ¿Qué dirá? Gana el balón trabando abajo. Ojo que la defensa está mal parada. Intercepta justo ese balón y corta un buen avance del equipo rival. Envío largo del arquero. Ahí va, abre el juego hacia la derecha. No tiene suerte con ese pase en profundidad. Se quedó corto con ese pase. Fue buena la concepción de la jugada, pero falló en la entrega. Giggs vuelve a ganarla. Están tomando muchos recaudos para marcar. Se mantienen muy cerca, pero no quieren arriesgar de más. Es que el rival tiene jugadores rápidos, capaces de meterse entre los defensores ante el menor descuido. No pueden darse el lujo de perder las marcas. Se la saca de encima. ¿Qué dirá? ¿Qué dirá? La juega por la derecha. Maradona. ¡Cuidado! ¡Esta puede ser muy buena! Bien por la defensa. Se le tiraron encima rápidamente. No le dieron espacio para girar y ponerse en posición de tiro. ¡Messi y el tremendo cabezazo! ¡Se la pudo meter de cabeza! Aprovecharon bien el espacio que generaron por el lateral. Ahora, es inentendible lo de los defensores. ¿Cuánta libertad le dan para tirar el centro? ¿Y cuántos problemas para marcar dentro del área? Las dos cosas no. Hoy no están siendo garantía de nada. ¿Qué dirá? La distribuye por el costado derecho. Giggs. Otra vez firme en la defensa. Hoy están impasables. Varane. Varane la tira lejos de su campo. Es un pase que rompe la defensa. El arquero la manda lejos. Mete el cuerpo, traba y gana. Se queda con la pelota. Se la saca de encima. ¡Qué bien lo vio! ¡Atención! Fue bueno el intento de meterse al área, pero se la cortaron justito. ¡Ahí va! ¡Gran chance tuvieron de lograr el 3-0! Lo intentó, pero se perdió la posibilidad de asegurar el resultado. A ver qué pasa. Creo que se viene un cambio. Hay un jugador listo para ingresar. Vamos a ver quién se va. El técnico realiza 2 variantes juntas. Evidentemente el técnico busca un cambio más profundo en el equipo. Calabria la saca fuerte hacia arriba.
Pelotazo al segundo palo. Rechaza el balón para salir del ahogo. Se lanzan con todo en la contra. Giggs. Messi y el balón. Era buena la jugada, pero fue mejor el corte. Muy atento. Envío largo del arquero. Beckham va con todo por la derecha. Se la saca de encima. La juega con el arquero. El arquero la manda lejos. Giggs. Giggs intentará mandarla al área desde la izquierda. Centro al corazón del área. Se la saca de encima. Biglia. ¿Qué dirá? La juega hacia arriba. La tiene Sánchez. Laxalt. Khedira. Centro de Khedira. Se ha terminado el partido. La orden del juez final. Los técnicos se saludan. Y el pitazo del árbitro marca el final del partido. Se ha terminado la fiesta del fútbol. Después de este partido disputado, han logrado una importantísima victoria. ¿Y qué te pareció el partido, Diego? En los papeles había una gran diferencia de calidad entre los dos equipos y quedó plasmada en el campo. Era difícil prever un resultado distinto a este. Llegamos al final de esta transmisión. Muchas gracias, como siempre. El placer enorme, Diego. Tengan ustedes muy, pero muy buenas tardes.